Señoras y señores, queremos pedirle su apoyo para nuestra fundación Mejor Estadio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, señoras, amigos del fútbol. Señores, le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Y esta es la alineación de hoy. Número 8, Pablo Barrera. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Querétaro contra Pachuca. Traba, lucha y gana el balón. La tiene que jugar hacia atrás. Barreto. No, muy flojo el pase. Falta, tiro libre, nada que discutir. Los compañeros así se acercan para ver qué es lo que pasó. Crucial para salvar al equipo. Aleja el peligro con ese despeje.
Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. ¡Ah, tremendo lo que hizo! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Barreto. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Está habilitado, puede ser el gol. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es de manos. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Esto es saque de banda. Otra vez afuera, así que de nuevo es saque de banda. Notable lo que acaba de hacer. Pegó en el travesaño. Aleja el peligro por ahora. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Se interpuso justo en la trayectoria. Corta justo y despeja. Pase al hueco. Lindo espacio encontró por ese lateral. Terrible balón. Aleja el peligro por ahora. Barreto. Abre el juego y lateraliza el ataque. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Pachuca está buscando variantes ofensivas para llegar al área rival. Sí, desde lo táctico hay mucho más movimiento por los costados. Y ojo porque para el rival eso puede traerle complicaciones considerables. Un buen intercambio por afuera siempre le da amplitud y profundidad al ataque. Pase largo al hueco. ¡Pura habilidad! Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Cabral. Intenta el cambio de frente. Se agrega. Magnífico lo que hizo. Pelotazo al segundo. Cabecea, puede ser. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Peligrosísimo ese centro. La defensa va a tener que impedir que esas acciones se repitan. Se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso.
Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, señoras, pero con mucha señores, intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. Ganador del sorteo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Hay un cambio en el campo de juego. Número 10. Se inicia el segundo tiempo. ¿Lo reemplazará? Pachuca hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Sorprendió a los defensores, no lo vieron venir. Tira al centro. Allí va el cabezazo. ¡Gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! A esta altura el partido cobra vida en la parte complementaria. Convertido en el minuto 49. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Cambio. El partido está 1-0. No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1-0. Vio el desmarque, atención. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? El arquero está bien parado y se queda con el balón. Hay saque lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Uy, cómo se complicó! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! La cantidad de espectadores de este partido fue de 72.306. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Excelente maniobra. Se eleva y cabecea. ¡Gol, gol, 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 gol! Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador es de 2 goles.
Centro preciso, ejecución perfecta. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Anota por duplicado, irá por el hat-trick. Querétaro amplía la ventaja, 2-0, amigos del fútbol. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. No lo dejan ni respirar, una marca pegajosa. Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada. La idea es entorpecer la salida, obligarlos a equivocarse. Distribuye por el costado derecho. Lo toca clarito, es tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Rechaza el balón para salir del ahogo. Levier y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Balón por el sector derecho, bien jugado. Esto será saque lateral. Envío profundo a la carrera. Deja atrás al marcador. Forcejea y recupera el balón. Hay un cambio en el campo de juego. Es su segundo tiro de esquina del partido. El rival no ha tenido ninguno aún. Entrará al campo. Va rechazando con ese pelotazo. Decide abrirla por la derecha. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Quedaron muy expuestos atrás. Centro al corazón del área. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Linda pelota, qué bien lo vio. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Y arranca la contra. Gran quite, trabando con convicción. Busca el espacio por afuera. Muy atento para bloquear el pase. Se viene con todo. Gran intercepción, brillante. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Gana el balón trabando abajo. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Intenta un pase vacío. Puro talento, extraordinario. Se van a jugar 4 minutos de compensación. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Forzaron saque desde arriba. Pase largo buscando a lo de arriba. No, muy flojo el pase. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Los jugadores lucharon hasta el final, pero no pudieron evitar la derrota. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Es un resultado que desnuda la gran falencia de este equipo, la ausencia de gol. Están negados de cara al arco y el problema es que la confianza empieza a disminuir. Señoras y señores,
Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.